Muy buenas noches, hoy es viernes 10 de noviembre, está usted viendo 101 Televisión Sevilla y concretamente, como cada día a las 9 de la noche, está viendo Soy Sevilla, el magazine de esta casa, y tengo el placer, un servidor, Alberto Romera, de presentar los mejores momentos de la semana. Estos días han pasado por aquí diferentes protagonistas de diferente índole. Ha habido artistas musicales como Kiko y Sara, ese dúo gaditano que ha marcado los sentimientos de tantos y tantos jóvenes de Andalucía, de España, de todo el mundo. También ha estado el artista peruano internacional Ezio Oliva, que es coach de La Voz Kids en su país. Y bueno, hemos tenido diferentes protagonistas de diferentes ámbitos. De hecho, este especial Mejores Momentos de la Semana va a comenzar con la entrevista a un artista de Carmona, Manuel Jiménez, que es el cartelista de las glorias de Sevilla 2024. Si les parece, les dejo con esos mejores momentos y así tienen ustedes la oportunidad de disfrutar en esta noche televisiva de 101 Televisión. Qué mejor melodía que el Ave María de Caccini, y además interpretado por Esencia Flamenca, para ver estas imágenes de Carmona. Y ustedes se preguntarán, usted que me está viendo tras el televisor en el sofá, ¿por qué? ¿Por qué enseñar Carmona? Podría decir que porque es uno de los pueblos, una de las localidades más bonitas de nuestra provincia, pero aparte de eso, pues tengo el placer, el honor de recibir en este plató de 101 Televisión a Manuel Jiménez, que hace muy poquito, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas, que hace muy poquito ha sido designado como el cartelista de las glorias de Sevilla, y bueno, con ese motivo queríamos que estuvieras presente. Muchísimas gracias, y además me enorgullece que empecéis con Carmona, ¿no? Que al final es mi cuna y es la que abandero en todos los sentidos. Te lo he comentado fuera de micro, yo tengo la suerte de tener familia que vive en Carmona, que sabe un poco incluso más de ti, incluso preguntaba porque también son cofrades. Y lo primero que te quería preguntar es la pregunta que se le hace a todos los cartelistas, a todos los pregoneros. ¿Cómo llegó esa designación? La verdad que yo en ningún momento me lo esperaba. Eso es una idea que tienes ahí, que cuando te estás moviendo en el mundo, pues sabes que puede llegar en algún momento, pero no me lo esperaba. Y sobre todo porque Sevilla no tenía yo, en cuanto a cartelería, no tenía una gran experiencia. Había hecho el cartel de Cíngulo y Esparto en el año 19 y este año había hecho Humero, pero no había llegado la oportunidad. Quizás había tenido, se había tanteado, había habido alguna opción, pero nunca llegaron a cuajar. También por parte de todo, no siempre todo sale, no es un momento adecuado, siempre hay otras prioridades. Y los Humeros, la verdad, que fue algo que sí esperaba. Y todo el mundo me decía, ha sido un éxito, ha sido un buen cartel, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, ya cuando me llega esta oportunidad, digo, oh, pues mira. ¿Quién fue? ¿Quién te llamó, Manuel? Paco, me llamó Paco directamente. Y me dio la noticia y claro, me quedé impactado. Cuando me llama Paco, digo, bueno, no sé, lo mismo tienen otra cosa, no esperaba eso. Pero ya cuando me dijo el cartelista de Gloria, pues digo, la verdad que no me lo esperaba y fue un orgullo y una alegría tremenda, la verdad que sí. ¿Y tu familia, tus amigos, cómo han recibido esta noticia? Porque en el ámbito cofrade, aquel que nos vea y no sea tan cofrade, bueno, que solamente está por encima el cartel de la Semana Santa, por así decirlo, ¿no? O al menos lo voy a decir yo, que puedo decirlo, que no estoy metido en el mundo del arte. Es un cartel que tiene muchísima repercusión, el de las glorias. Sí, la verdad que fue una respuesta. Cuando me llamó Paco me dijo, por favor, espérate 10 minutos, que es lo que vamos a tardar en hacer la noticia y publicarlo. Y digo, bueno, 10 minutos no es nada. Además, iba camino a casa del estudio y cuando llegué a mi casa se lo conté a mi familia. Yo, una alegría tremenda, porque claro, tampoco se lo esperaba. Claro. Y ello fue una alegría tremenda y ya después, a raíz de ahí, pues me iba a reventar. casi se enteró antes la gente que mis amigos más allegados, ¿no? Se lo estaba escribiendo y ya me habían dicho, no, ya lo he visto, ya lo he visto. Normal. Mira, también quería preguntarte, para que también los espectadores puedan conocerte un poquito más la parte personal, profesional, guión profesional,
¿Cuál es tu formación? Si sigues formándote, saber un poquito de ti. Vale, pues yo, bueno, inicio mi, mi estudio en Carmona y pronto entiendo que me gusta el arte, que es un interés que tengo, una pulsión que intento resolver, y me voy a la escuela de arte. Estudio bachiller de arte artístico aquí en Sevilla. Y durante el bachiller, es verdad que tengo la duda de estudio ya arte, estudio restauración. No lo tenía realmente claro. Es verdad que yo sé que quería pintar, pero no sabía realmente si me quería dedicar a eso o si quería entrar en el mundo de la pintura, porque es un mercado complejo que no es fácil de llevar. Entonces no lo tenía totalmente claro, pero solo, al final salió solo de digo, bueno, pues ya me meto en Bellas Artes y después, si tengo la opción, estudio restauración. Y fue lo que hice. Primero estudié Bellas Artes y cuando terminé, estudié restauración, que lo tengo ya acabado. Tengo que cerrar el expediente, que lo que me, el trámite que me queda este año. Pero sí, la verdad que salió solo y al final fue cuajando el mundo de la pintura, que cayó por su propio peso, ¿no? Porque si es algo que vas realizando, que la gente también te busca, que sabes que tiene cierto interés, que genera a la gente interés, que le atrae tu pintura, pero al final es algo que va saliendo solo y que ahora mismo, la verdad, ocupa toda mi vida. Estamos viendo en imágenes, y de hecho ahora te puedes ver en pantalla, que están saliendo obras tuyas, que realmente hacen y digamos, te describen como artista. Esta obra es de la que hablábamos, la de Cíngulo y Esparto, del año 2019, el Cristo de San Bernardo, de la Salud de San Bernardo. En el ámbito cofrade, tanto en Sevilla, en la provincia de Sevilla, como en Sevilla capital, y fuera de las fronteras de la capital andaluza, ¿cuáles son las obras, los carteles más destacados en cuanto a repercusión que has tenido? Y sobre todo, a lo mejor alguno con el que te quedes tú, pero que quizá no sea tan, tan destacado ese nombramiento, ¿no? Pues mira, en Carmona realmente he hecho la mayoría de carteles de todos los ámbitos, no solamente cofrades, porque también he hecho fiestas de primavera, he hecho de la feria, y no sé, el de la Semana Santa de Carmona fue muy rotundo. Además, un año tan complicado que no había Semana Santa, que tú sabías, porque el año anterior fue una Semana Santa que se truncó, pero ese año sabías que no iba a haber Semana Santa. Entonces, que es este que está saliendo, y yo decía, bueno, ¿y cómo se hace esto? Y digo, bueno, al final vamos a tener la oportunidad de mirar a nuestros titulares al ojo. Y entonces busqué bonito, ese juego. Me gusta mucho. Sí. Además, con esa oscuridad de fondo de la situación también, que en parte era como muy tenebroso, no sabe dónde estaba al final, pero siempre estaba la esperanza, que al final es la única imagen que sale también de Vírgenes. Y ese cartel impactó mucho. Después también el del Nazareno del Viso, cuando le hicieron la entrega de la llave de la ciudad, ese tuvo una repercusión importante. Y el de los Humeros, que la verdad, para mí ha sido uno de los que más trabajo mío ha llevado. Ya con la madurez también el trabajo va de otra manera, enfocado, y vas mirando otras ciertas cosas. Y yo creo que ese es el más completo, más rotundo de todos los que he hecho. Y otro que no esté quizás ahí, creo que no he pasado ni imágenes, porque no tenía ni en el móvil, no tenía ni el archivo de editar. Fue uno que hice para la Hermandad de los Siervos de Carmona, que fue como muy conceptual. Iba en esta línea de la simbología, Y buscando un mensaje, porque era muy general, era como de una misa, realmente, el aniversario de una misa, y fue un corazón partido en siete trozos que se montaba a modo de tangram. Y ese fue interesante, pasó desapercibido porque prácticamente fue el primero que hice, pero... Pero tú lo guardas con buen yo recuerdo. Yo lo guardo con recuerdo, y además lo guardo como una puerta que abrí, que fue la que me vino después a traer simbología, geometría, figura, que es lo que voy intentando adaptar a todos los carteles, incluso la obra que voy haciendo. Si te parece, Manuel, vamos a ver ahora, porque como lo que nos atañe es un poquito hablar de las glorias de Sevilla, una de las últimas glorias que ha salido
Y no me refiero a la que salió ayer, una de ellas, ¿no? Que es la Virgen de Todos los Santos, que sale de Omnium Santorum, de la calle Feria. Pero una de las últimas glorias que ha salido es la Virgen del Rosario de San Vicente. Así que si les parece, les dejo con estas imágenes. Bueno, esta era la salida de este rosario de San Vicente. Como comento, una de las últimas glorias que ha salido en la ciudad. Manuel, también quería preguntarte que esa responsabilidad que tienes como cartelista es una responsabilidad de representar a las glorias de la ciudad en un cartel, sabiendo que para muchos las glorias son las grandes olvidadas de lo que tiene que ver con lo cofrade, ¿no? Para mí debe ser un reto, ¿no? La verdad que es complejo, ¿no? Porque, hombre, sí, lógicamente como cofrade conozco la gloria, he tenido ocasión de verla, pero bueno, tengo que decir que no es algo en lo que esté involucrado, ¿no? Hay gente que seguramente, gente que me ha ofrecido su ayuda y todo, que me ha dicho, oye, si necesitas, te apoyo porque... Uh-huh. O sea, al final la gloria yo lo entiendo como algo muy complejo. O sea, uh-huh. Cada una tiene su personalidad, que al final yo creo que es lo que lo enriquece, que cada una es su barrio o su sitio o su imagen, pero cada una tiene su idiosincrasia. Y lo complejo creo yo que es aunar y reflejar esa complejidad dentro de una misma obra. Entonces, claro, ese es un reto difícil, pero que... yo cada vez que empiezo o inicio una obra... Tengo una fase de documentación, ¿no? en la que estoy. Uh-huh. Y ahí es la que tengo que intentar sintetizar y entenderla para que después llegue al público el cartel que realizaré. Bueno, terminamos la noche con una canción, con un single, Todo si es contigo, de Kiko y Sara. Tengo el placer, tengo el honor y además... tengo muchos amigos que me tienen envidia esta noche porque os han escuchado desde chico, os han escuchado en diferentes etapas. Y lo primero, buenas noches, Kiko. Buenas noches. Muy buenas, Sara. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy contento. ¿Estás contento? Sí. Además, me consta que ha sido un día repleto de promo con ese acto con Adriático Record, que sé que estáis contentos, que estáis sacando trabajos nuevos. Kiko, lo primero... me decía, te voy a meter en el mini aprieto. Dime. Me he enterado de tu parte, de tu faceta futbolística. y lo primero que me comenta es: hay que ver el partido de ayer del Barça. Que también te tira la parte del Cádiz, pero tú sabes, ¿no? Vaya, soy cadista, claro. De cuna, por vida, pero. Y he sido socio del Cádiz muchos años. Uh-huh. Pero soy barcelonista también, me gusta el Barça. Y ayer fue un partido para olvidar. Pero bueno. Bueno. Oye, vivan los equipos de Andalucía, sí, señor, ¿eh? Sí, señor. Vivan los equipos andaluces. Vamos a entrar en materia, en lo que nos toca. ¿Con qué ilusión presentáis este trabajo? Ya han podido escuchar la tele, que se ve que es una canción que viene con mucha fuerza, ese estribillo. Sara, ¿qué nos traéis? ¿Qué nos traéis ahora con Adriático, con esta canción? Bueno, pues traemos un nuevo single que se llama Todo si es contigo. Yo creo que el videoclip que se ve por ahí... Uh-huh. Refleja pues lo que queremos transmitir a la gente, ¿no? Es un tema muy energético, un tema con un mensaje muy bonito. Es verdad que bueno, que estamos en un momento, en una etapa de nuestra carrera en la que estamos otra vez poco a poco subiendo escalones y creciendo, porque nunca se termina ni de aprender ni de llegar a ciertas metas, ¿no? Que te propones. Uh-huh. Y esta canción pues eso, es un tema con mucha energía que refleja en el vídeo pues todo lo que llevamos haciendo este año, que una gran gira con nuestros músicos, unos conciertos que son muy energéticos, que lo disfrutamos increíble, las canciones reflejan mucha alegría, mucha energía, porque es como nos sentimos, ¿no? Kiko, esa energía de la que habla Sara, también me imagino que se traduce en ilusión, en tener a la gente
A mí me gusta mucho esta expresión, metía en la película. Sí, claro, al final la ilusión, las ganas y estar metido en la película, como dices, al final eso es fundamental para que algo salga bien. Un proyecto se nace de ilusión, de ganas, de una carrera larga ya, ¿no? Que tiene Kiko y Sara, son muchas canciones ya, muchos años de carrera, y eso hace que también digamos, el peso que te pones aquí en la espalda muchas veces es mayor, ¿no? Porque cuando tienes una carrera tan larga como la de Kiko y Sara y tienes que seguir creciendo, tienes que seguir evolucionando, sacando material nuevo, canciones nuevas, tienes un poco esa losa, pero oye, bendita losa, ¿no? Nosotros estamos muy orgullosos del recorrido y de seguir demostrando que tenemos vida, mucha vida todavía. Y la sensación que me da es que la gente os guarda con mucho cariño. Yo estaba en la redacción hablando con María Mena, la compañera de informativo, también estaba hablando con Fran Campo, el compañero de deporte, y me decían, ¿cuántas veces habré escuchado yo ese Puede Ser, uh-huh, esa canción que yo creo que es una de vuestros himnos? Sí, sí, sí. Que además vi que después sacaste hace relativamente poco una versión con Andy Luca, uh-huh, y miles de canciones que realmente los desamores de uno lo vivían con vuestras canciones. Claro. Y eso yo creo que también es bonito, ¿no? Porque la gente os asocia con momentos de su vida. Sí, 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 sí. Eso forma parte de lo que digo, ¿no? Al final, cuando llevas tantos años en esto, uh-huh, y el público ha crecido contigo escuchando tus canciones, formas parte ya de su día a día, de su vida. Y es verdad que nosotros hemos sido almohada de mucha gente. Sí. Hemos sido también esa canción que le ha dado esa energía para seguir adelante. Kiko y Sara ha hecho canciones muy importantes como Tras los libros, que hablaba del maltrato escolar. Uh-huh. De un mensaje positivo, en el sentido de una manera de positiva, que se puede salir de él. Salir. En fin, creo que Kiko y Sara forma parte de la vida de muchas personas. Y lo más bonito es que ahora en la gira estamos viendo los conciertos que formamos parte también ya de los hijos de los que eran fans de nosotros, ¿no? En su momento, ¿no? Eso está, o sea, bonito, eso es bonito. Estamos dentro de la familia, ¿no? Solo falta el cuadro en el salón, ¿eh? De Kiko y Sara. Mira, yo hay una cosa que digo siempre, uh-huh, que es que es verdad que la gente nos viene y nos dice, oye, que es que sois mi adolescencia. Sí. Y nosotros siempre decimos, pero es que vosotros sois la nuestra, porque nosotros también éramos adolescentes, también éramos críos y hemos crecido con nuestro público, con nuestros, sí, fans. Es que eso es bonito. Yo creo que al final la relación es bidireccional, ¿no? Es totalmente. Decir, vosotros y la gente que os ha apoyado. Yo os quería preguntar, ahora voy contigo, Sara, te das cuenta que al final como un poquito como Xavi, voy dando pases. Vamos viendo de un lado a otro, ¿eh? Voy intentándolo. Es importante también la motivación. Yo, antes de verlo, la fecha, yo soy horroroso para la fecha, pero biché en internet, lo tengo por aquí apuntado, que vosotros, en 2015, es cuando decidís volver, uh-huh, volver a juntaros, volver a tener esa ilusión de sacar canciones nuevas, de recordar viejas etapas, que eso es lo que hace que haya gente joven y gente con más edad que se unan y puedan ir a vuestros conciertos. La principal motivación vuestra cuando volvisteis, ¿cuál fue? ¿Cuál fue ese momento que dijisteis que tiene que ser ahora? Pues eso siempre, ¿sabes? ¿No? Yo creo que ha sido algo que surgió un poco de manera natural. Espontánea, ¿no? No, espontáneo no, porque sí es verdad que es algo que se venía, uh-huh, hablando tiempo atrás. O sea, eso no es una cosa que tú un día te levantes y dices, oye, vamos a volver. No. O sea, nosotros sí es verdad que tuvimos una etapa en la que trabajamos mucho y fue, era como todo demasiado rápido, no nos daba tiempo a asimilar según qué cosa y necesitamos frenar. Entonces, sí es verdad que en esos 5 años de separación de Kiko y Sara nos dimos cuenta poco a poco que la gente necesitaba a Kiko y Sara. Entonces, sí es verdad que, pues lo que te digo, seguíamos trabajando de manera individual, pero vimos que los medios, la gente seguía consumiendo Kiko y Sara, nosotros también, claro, maduramos, vemos las cosas desde otro ángulo y al final, pues, poco a poco decidimos. Pero vamos, que realmente lo que teníamos en la cabeza a la hora de volver era disfrutar. Totalmente. Disfrutar de lo que ya habíamos vivido, uh-huh, y de una manera diferente, como dice mi hermana, mucho más madura. Tú no vives las cosas cuando ya has estado en un sitio, ya sabes lo que hay, ¿no? Y nosotros ahora es lo que estamos haciendo, disfrutar todo de otra manera y sobre todo también demostrar al público, demostrar a la industria, no solamente al público, también a la industria, que Sara tiene mucho que decir todavía. A mí la sensación que me da y cuando escucho es
la sensación de tú puedes visitar un lugar, tú puedes ir a Londres, a París, y tú lo disfrutas con una edad, y cuando vuelves, pasados 5 años, 6 años, a lo mejor te fijas sí. en una esquinita bonita, te fijas en un totalmente, bar. Totalmente, los pequeños detalles. Y eso es lo que a lo mejor estáis vosotros saboreando y también la gente que os ve. Sí. La pregunta también te la quería hacer, Kiko, en este caso voy a tirar por ahí. Dale, dime. Dale. Yo sé que la mayoría de entrevistas serán muy parecidas, muy típicas. Yo me quiero salir de esto, pero mucha gente también, y me ha salido desde sevillano, te relaciona también, lógicamente, con los caños, tú tapas los caños, sí. que mucha gente también la disfrutó. De hecho, nuestro técnico me decía, hay que ver, las veces que yo he escuchado los caños también. ¿Qué queda un poquito de ese Kiko de hace ese tiempo de con ese grupo al Kiko de ahora, de 2023, que viene de promo, que viene con su hermana, que tienes más experiencia en la espalda, ¿no? Que sabes lo que estás viviendo y haciendo? Claro, hombre, queda, yo diría, yo nunca he perdido la ilusión y el disfrute por uh-huh. lo que me gusta, que es la música. Yo empecé muy niño, empecé con 14 años. Uh-huh. De hecho, en ese momento me sentía mayor. Pero ahora veo las cosas de otro modo y digo, madre mía, con 14 años, ¿cómo tuve esa valentía? O no valentía, porque realmente si llego a saber dónde me estoy metiendo, a lo mejor no lo hago, ¿no? Me echo atrás, me asusto. Pero ahora digo, madre mía, ¿cómo pude hacer eso, ¿no? Con 14 o 15 años, porque nosotros somos padres. Uh-huh. Yo tengo un hijo con 17 años. Y yo en ningún momento he visto que mi hijo estuviera capacitado con 14 años para irse a Madrid con dos amigos. A grabar un disco, a meterse en un mundo tan complicado, a conocer a tantísima gente desconocida. Y yo lo veo ahora y admiro a ese Kiko, a ese niño, ¿no? A ese yo de cuando tenía 14 o 15 años. Pero a día de hoy, si te tengo que decir qué es lo que mantengo, mantengo la ilusión, las ganas, adoro la música, no sé hacer otra cosa y sigo con esas mismas ganas, esa misma ilusión, esa misma sonrisa ante todas estas cosas ¿no? que nos pasan. Y ya está, y sobre todo lo guardo con muchísimo cariño y mucho orgullo. A mí me gusta también, porque no se suele hacer, que también me gusta mucho la suquita, también me gusta que habléis el uno del otro. Sara, si tuvieras que decir una cualidad que dijera, mira, mi hermano en esto, en otras cosas a lo mejor depende del día, pero en esto, Kiko... Tengo muchos defectos, ¿eh? Es un fiel, ¿no? Pero tiene... Pero todos tenemos defectos. Claro, todos. Vamos a ver, que vamos a hablar. Pero algo que digas tú, mira, esto de mi hermano, es de las cosas que hacen, que las cosas salgan para adelante, que él sea... Pues que está 24 horas al día trabajando. O sea, él no descansa. Él está aquí y está trabajando. Y salimos afuera y estamos hablando de trabajo. Y nos montamos en el coche y está hablando de trabajo. Y está en casa y me está escribiendo, me está llamando y estamos hablando de trabajo. O sea, él no... Yo, de hecho, hace poco le escribí un WhatsApp a las 10 de la noche y le dije, Kiko, desconecta ya. Cena y disfruta de la familia un poco. Duerme. La costumbre porque... es que... Sí. Tío, cuando llevas desde los 14 años en esto, al final es muy complicado desconectar. No, es muy complicado. No, y que al final, vamos a ver, pero lo he dicho en el sentido bueno claro, ¿sabes? Claro, claro. Porque al final yo creo que así es como se consiguen las cosas. Pues si tú no eres persistente, si eres constante, si eres luchador, si no te estás a diario dándole mil vueltas a la cabeza, a ver por dónde podemos ir, qué podemos hacer, dónde podemos llegar, qué hacer para llegar ahí. Eso es que hay mucho trabajo detrás que la gente no sabe, que no tiene ni idea de cómo se funciona este mundo. Y ahora voy con la otra parte. ¿Qué tiene Sara que la hace ser quién es, quién hace? O sea, ni me explico, ¿qué cualidad, qué característica hace que ella sea diferencial, que ella sea quién es? Hombre, mi hermana tiene muchas cualidades. Evidentemente, a mí siempre me ha gustado mucho de ella la madurez que ha tenido siempre a la hora de aprender, uh-huh. a la hora de crecer mucho como artista, porque de hecho en la intimidad muchas veces lo hemos hablado, que para mí mi hermana está cantando mucho mejor que antes. No es que antes no cantara bien, pero es que tú puedes profesionar, puedes mejorar, puedes llegar a ciertas cosas que antes a lo mejor no controlabas y ella está... El paquete ahora es mucho más completo. Uh-huh. Y luego a nivel de, quitando lo que es cantar y demás, y lo que es el escenario, también es una persona que en el trabajo, en el dúo, entre nosotros, es una persona que muchas veces me serena, me explica muchas cosas que a lo mejor a mí me pone muy nervioso. Entonces, es esa cosa que yo necesito muchas veces para... Porque yo soy muy temperamental, uh-huh. muy de... Como me coma la cabeza algo mucho, le doy muchas vueltas.
El camino, muchas veces no sé cómo hacerlo. Y ella me dice, oye, Kiko, pues vamos a hacer esto, tú tranquilo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hablar con tal. Entonces, todo eso al final hace que, equilibrio, que todo sea más fácil, el ¿no? El equilibrio. Y, en fin, son muchas cosas. Ha tenido la capacidad de ponerse a estudiar ahora, eso es, cosa eso que es. Yo no la haría en la vida, no tengo esa voluntad. Son muchas cosas. Bueno, en definitiva, yo creo que al final es un equilibrio, ¿no? Ese yin y el yang, ¿no? Un poquito. Sí, claro, es que al final esto es un trabajo. Somos pero hermanos, eso pero... nos hemos dado cuenta con el tiempo, ¿eh? Claro. O sea, con el, poco a poco, en base a que hemos ido creciendo y hemos ido madurando y hemos ido perfeccionando puntos de nuestra personalidad, nos hemos dado cuenta en lo que cada uno podemos ser más fuerte para compaginarnos. Sí, y al fin y al cabo me imagino que apoyarse el uno en el otro también es una ventaja, que no todo el mundo tiene. Claro, porque si es que alguien... al final yo, por ejemplo, yo soy muy básico. Yo a mí yo siempre me digo que yo soy como de toda la vida, ¿no? A mí me gusta componer mis canciones, yo siempre estoy dándole vuelta a las canciones, el show de los conciertos, los músicos, todo lo que se ha hecho desde siempre, ¿no? Claro. La parte añeja, como digo yo, ¿no? Y ella es mucho, ella está muy al día, muy a la moda, muy a lo que se lleva ahora, muy a, ¿sabes? Tiene esa parte que a mí me falta y que al final hace que sea un buen complemento. A mí me gusta escuchar eso porque también tengo una hermana y yo creo que somos muy diferentes, pero después, a la hora de la verdad, pues... Coño, mi hermana, perdón. No, aquí... Ha hecho una palabritita. ¿Qué va? Aquí libertad. Mi hermana ha hecho que yo haga un baile en TikTok, o sea, yo no he bailado en mi vida, ¿sabes? Más o menos por ahí va mi... A regañadientes al final. Sí, era. Pero mira, a lo tonto, ¿cuántos seguidores tenemos en TikTok? Sí, ya. Claro. Pues tenemos... Rozando los 100.000 ya. Estamos rozando los 100.000 seguidores. Es que es importante, es importante. O sea, pero por el baile mío, si no, no llegamos. Exacto, porque Kiko ha movido el culete.